Bien, buenas noches. Buenas noches a todos. Milagro, Claudia, Mayra, Jaime, Buenas Alexander. noches. Bien, buenas noches a todos. Antes de que comencemos, aquí tengo la lista de todos los que vamos a acompañar este curso de Excel básico, pidiéndole de favor que en su momento puedan activar sus cámaras, primero para conocerles, segundo que en este momento se toma una captura, ustedes saben que salen también dentro de la clase, aparecen también para que puedan quedar. Tenemos a Alexander Antonio Godoy, Alexander Ariel, Brian Alexis, Cecilia Sofía, Ceci Esmeralda, Claudio del Carmen, Dennis Paul, Diana Elizabeth, Jaime Antonio, Jessica Lisset, José Alfredo, Jocelyn Tatiana, Carla Bexaida, Carla Joana, Luis Edgardo, Marta Lisset, Mayra Alejandra, Milagro Carolina, Óscar Armando, Stephanie Aracel. Bien, ustedes han colocado sus nombres. Ya estamos más que todo también por la asistencia. Es un gusto iniciar trabajando con ustedes con Excel básico. Si alguno ya tiene alguna noción acerca de Excel, vamos a tratar de llevar un ritmo parejo, ¿de acuerdo? Vamos a tratar de llevar un ritmo parejo de manera de que todos comprendan la clase y pueden hacer las preguntas. Aquí lo más importante es aprender haciendo y que por supuesto ustedes realicen los procedimientos necesarios para que aprendamos acerca de Excel básico. Nuevamente, buenos días, buenas noches, perdón, a cada uno de ustedes. Y antes que nada, yo quisiera que me ayudaran con la reflexión que tenemos en pantalla. Tenemos una reflexión en pantalla. ¿Quién es el voluntario o la voluntaria que quisiera leerlo? Y algo muy importante que sí se los pido es participemos. Vamos a aprender. Y vamos a utilizar y a manejar Excel básico con la participación cooperativa de cada uno de ustedes, ¿de acuerdo? Carla, ¿podría ayudarme a leer? Con gusto. ¿Me escuchan? Sí, le escucho un poquito suave, no sé si Ok, tenemos permita. todo el volumen. Sí. ¿Y ahora me escuchan? Hoy sí, mejor. Bye. La reflexión dice, antes que nada, la preparación es la clave del éxito. Así es. Antes que nada, la preparación, como dice Carla, la preparación es la clave del éxito. Y es que no desmayamos para prepararnos y para cada día obtener nuevas herramientas para enfrentarnos y desarrollar mejor nuestro, ¿de acuerdo? Bien, esta es la primera sesión, ¿de acuerdo? Esta es la primera sesión. Estamos entrando a la sección 1, que es conceptos básicos. Aquí nos hemos comido esta letra. Conceptos básicos y entornos de Excel. Luego el contenido es el 1.1, conceptos básicos. Le menciono 1.1 porque de igual manera, cuando ustedes puedan consultar la clase, la van a poder ver y escuchar. Bien. ¿Cuál es el objetivo de esta sesión? Lograr que cada uno de ustedes comprenda los conceptos básicos de Excel
para el buen uso y el manejo de la hoja. Mi nombre es José Alfredo Fernández y va a ser un gusto poder compartir estas 20 sesiones con ustedes, esperando, si hacen preguntas, respondérselas. De igual manera, la participación de ustedes en este curso, ¿de acuerdo? Luego, y antes de que comencemos, quiero mostrarles algo para que nos vayamos familiarizando justamente con Excel. Vamos a ver, permítame. Les voy a compartir. Vamos a ver esta pantalla. Ok, ahí la tenemos. Fíjense de que antes que comencemos con Excel básico, es importante que ustedes conozcan cuáles son las partes que componen la pantalla de Excel. Cada vez que vayamos trabajando en ella, ustedes van a adquirir el conocimiento y sobre todo conocer las partes de Excel, ¿de acuerdo? Permítame, lo tenemos aquí. Ok. Veamos si se los estoy compartiendo. Sí. Bien, tenemos aquí alguna de las partes de Excel. Y antes que nada, ¿alguno de ustedes conoce de Excel? ¿Alguno de ustedes conoce acerca de Excel? ¿Han trabajado Excel en algún momento? Jaime, Lauro, Jocelyn, Diana. Hola. ¿Conocemos más o menos Excel? ¿Ya lo han trabajado? Buenas noches, sí, más o menos. Excelente. Lisette, más o menos, Lisette. No le escucho, Lisette. Ok. Fíjense que Excel, aunque tenemos de Excel, si ustedes pueden observar en la parte superior izquierda, tenemos algunos iconos que por defecto nos aparecen y se llama barra de acceso rápido porque son los iconos que de manera frecuente nosotros las trabajamos cuando estamos haciendo uso de Excel. Tenemos la cinta de opciones que está así como enmarcada con estas líneas continuas de color rojo y esa es nuestra cinta de opciones. Cuando trabajamos Microsoft Excel, antes teníamos los famosos menús desplegables que cuando le dábamos clic a cada una de estas pestañas nos aparecía un menú desplegable. Ahora con Excel, si ustedes pueden observar, está como en color blanco la pestaña Inicio, indicando que todos estos comandos que aparecen acá, estos grupos de comandos pertenecen a esta pestaña Inicio. Y en esta parte de nuestra pestaña Inicio podemos encontrar lo que son los portapapeles, que consiste en cortar, copiar, copiar formato y pegar. Cuando le damos pegar nos aparece una serie de opciones en las cuales nosotros podemos pegar. Fíjense bien, luego tenemos acá esta sección de fuentes. De fuentes, cuando se refiere a fuentes, se refiere a todo lo que tiene que ver con el tipo de letra que nosotros vayamos a utilizar. Excel predeterminadamente utiliza ese tamaño, tamaño 11 y el tipo de fuente es calibrí. Entonces,
Si ustedes quieren cambiarlo, es como que quieran personalizar las opciones o el tipo de fuente del que estamos hablando. Para este caso, en inicio, nosotros encontramos la sección o el grupo de comandos fuente, donde tenemos el tipo de letra, la negrilla, ¿verdad? Esta parte que está acá, negrillo, cursiva, subrayado, ¿de acuerdo? Aquí aparece el color del fondo de la celda, ya vamos a hablar de esa parte. El color de la fuente, reducir o aumentar el tamaño. Tenemos portapapeles, fuentes, y ahora vemos la parte de alineación. En Word, nosotros podemos alinear nuestro documento según el formato de Microsoft Word. Para este caso, nosotros podemos alinear nuestro texto en las celdas. En la celda. Aparte de ello, podemos aumentar decimales, reducir decimales, cambiar la orientación del texto. En este caso tenemos acá justificar a la izquierda, centrar a la derecha. Y cuando estamos combinando celdas, decimos arriba, centro o abajo. Esto es en alineación. Luego un número vamos a encontrar esta parte donde es quitar o aumentar decimales, manejar porcentajes o signos de dólar, número. Luego encontramos la parte de los estilos, ¿verdad? Cuando estamos trabajando las tablas, vemos los estilos de formatos condicionales, vemos dar formato como tabla, etcétera. Ahí vamos a ver una serie de presentación de las tablas que nosotros queremos que nos aparezca en nuestra pantalla de Excel. Eso prácticamente corresponde a nuestra cinta de opción. Por defecto, ustedes pueden observar acá que aparece libro 1-Excel. Ese es el nombre predeterminado que le coloca Excel cuando abrimos un nuevo documento. Ok, Claudia del Carmen, no sé si ya corrigió el audio. Entonces, a esa parte prácticamente le llamamos la barra de título. Cuando nosotros estamos trabajando un documento, decimos un nuevo documento en archivo y luego guardamos, tenemos que darle un nombre. Estos nombres en Excel, o al igual como ha sido siempre trabajando las computadoras, tenemos que colocarle un nombre o un identificador del archivo o la información que éste va a contener. Para este caso, cuando nosotros guardamos el documento, se llama barra de título. Ahí nos va a aparecer. Luego, tenemos acá el cuadro de nombres. Cuando nosotros le queremos colocar un nombre a un rango de celda, está este cuadro de nombre. El otro que nos aparece es el botón seleccionar todo, y es que cuando nos seleccionamos en este punto, vamos a seleccionar toda nuestra hoja de Excel. Y como estamos hablando de nuestra hoja de Excel, prácticamente Excel es un libro. Excel es un libro compuesto por una serie de hojas. Por eso es de que acá en las etiquetas aparece como hoja 1, le damos más, agregamos una hoja número 2 y así sucesivamente vamos agregando más hojas de trabajo a nuestro libro. Tenemos acá lo que es el encabezado de fila. Fíjense que Excel trabaja con filas y columnas. Por eso cuando ustedes ven acá los cuadros de nombre, más abajo nos aparecen el encabezado de columna. Ya les voy a explicar en la parte de concepto
Aquí comenzamos con A, B, C, D hasta terminar el alfabeto. Luego comenzamos con la combinación A, B, A, 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 B, A, C, A, D, etc. Luego, cada letra del alfabeto se va repitiendo y hasta conocer un sinfín de número de celdas. Ahora bien, tenemos estos que son los encabezados de columna. Tenemos la barra de fórmula. Esta FX que aparece acá, aquí nos aparece nuestra barra de fórmula cuando nosotros vayamos a insertar una fórmula. Por eso se llama barra de fórmula. Botones para desplazamiento de etiqueta. ¿En qué momento me voy a poder desplazar? Oiga bien, me voy a poder desplazar con los botones de desplazamiento. Aquí solamente puedo tener una hoja, hoja 1, hoja 2, hoja 3, sucesivamente. Si yo tengo aquí de repente unas 10 hojas, ya no me van a aparecer las otras, solamente que unas 5, 6 o 7. Entonces acá lo que hacemos es utilizar los botones de desplazamiento de etiqueta. Y cuando le damos aquí clic, acá o regresar, nos estamos moviendo sobre la hoja 1, hoja 2, hoja 3 o regresamos sucesivamente. ¿De acuerdo? A eso se llama barra de etiquetas. Barra de etiquetas o la barra de desplazamiento. Luego aquí, donde dice la barra de desplazamiento horizontal, acuérdense que cuando estamos trabajando las pantallas en Windows, tenemos una barra de desplazamiento vertical, ¿verdad? Que es esta. Es esta cuando nosotros estamos trabajando más abajo entre fila y columna. Tenemos la barra de desplazamiento vertical, pero también tenemos la barra de desplazamiento horizontal. ¿De acuerdo? Ahora bien, en esta parte vamos a encontrar lo que son los iconos de vista. De vista, si queremos ver una o más hojas, si queremos ver el documento a la hora de imprimirlo, etc. Esas son las maneras en que vamos a trabajar. Pero algo que sí es importante es que, por favor, ustedes reconozcan la función de estos tres botones: minimizar, maximizar y cerrar. ¿Sí? Cuando nace Windows, nace con estas características. Y es que resulta que cuando estamos trabajando Windows, nos aparece lo que son los tres botones. Una, para que podamos maximizar, es decir, llevarnos la ventana de Excel hacia la barra de tareas. Esto que está acá en mi barra de tareas. Pero de repente necesito trabajar y de repente yo hago uso del icono de ampliar o maximizar. Entonces, minimizo, maximizo. Ahora bien, si yo de repente ya no quiero trabajar este documento, entonces voy a cerrar mi documento. ¿De acuerdo? Voy a cerrar mi documento. De esa manera, entonces yo voy a trabajar mi ventana de Excel. Al final, y les voy a agradecer que cuando termine la clase, ustedes pueden ver el día de mañana, pueden ver en lo que hemos hablado, lo que han participado. Y sobre todo, pues están accediendo a los videos que corresponden a su grupo. ¿De acuerdo? Ahora acá nos aparece una sección que se llama Zoom. Yo sé, este Zoom es cuando nosotros queremos ampliar o queremos reducir nuestra vista de nuestra hoja de Excel. ¿De acuerdo? Ahora bien. Cuando hablamos de ello, también es importante que dentro del transcurso de nuestras sesiones, ustedes puedan trabajar lo que es la plataforma. Y esta es otra cosa
que quiero pedirles de favor, yo, a ustedes ya se los explicaron. Vamos a trabajar la plataforma viendo cada sesión, respondiendo a las preguntas. Si subimos preguntas al foro, vamos también a trabajar la parte que corresponde a la lectura y las evaluaciones de Excel. ¿De acuerdo? Yo creo que ya les explicaron. Es importante que tomemos una actitud de querer aprender. Excel es una herramienta más que importante a la hora de utilizar datos numéricos, cálculos numéricos. Por eso es que cuando nació Office, se encargó de trabajar lo que era entre los programas de oficina, Microsoft Word para texto y Microsoft Excel para cálculos. Ahí vamos a encontrar una serie de fórmulas en las cuales vamos a aprender. ¿De acuerdo? Observen, esta es la plataforma. Voy a mostrarles algo aquí. Bien, aquí estamos. Esto es Excel. Ya les voy a mencionar parte de esto. Y como es una introducción de Excel, veamos algo. Nos menciona que es Excel, que es una ventana de Excel, que es una celda, que es un rango, que es una celda activa, que es un rango activo. ¿De acuerdo? Ahora nos vamos a ir a ver esta información que sí necesito también que ustedes la trabajen. Vamos a ver, permítame. Vamos a compartir esta pantalla. Y es. A ver, voy a compartirles un archivo, permítanme. Ok, es el básico. Ok, aquí lo vamos a tener. Fíjense, voy a presentar este documento. Ya. Permítame. Okay, voy a mostrarles este documento. Bueno, los conceptos básicos de Microsoft Excel. Primero, es importante que ustedes conozcan que Excel es un programa integrado a Microsoft Office. Aquí vamos a realizar operaciones numéricas organizados en cuadrículas, llamadas hojas de cálculo. Cuando veamos Excel, que ya lo vamos a abrir, vamos a ver que Excel está formado por una serie de cuadrículas. Este programa también es necesario y es útil para realizar desde simples sumas hasta cálculos más complejos. El libro de trabajo se le denomina así a los archivos, fíjense bien, a los archivos creados a través de Microsoft Excel. Cuando nosotros guardemos un archivo o cuando nosotros iniciemos Excel, nos va a aparecer como libro 1. ¿Se acuerdan que le mencioné en la barra de título? Luego aquí podemos ver que Excel, el libro de Excel, contiene tres hojas de cálculo de manera predeterminada. Ustedes van a poderlos aumentar presionando clic en el signo más que aparece. Y otro punto importante es que Excel, para que nosotros trabajemos Excel, tiene una extensión XLSX. En las versiones anteriores, como 97, podíamos ver la extensión de Excel como XLS. Y ahora es XLSX. Y cuando ustedes guarden un archivo y lo tengan instalado en su computadora, al darle doble clic, no necesita decirle
con qué programa van a abrir Microsoft Excel, sino que predeterminadamente ya le agregue el icono y ya sabe el programa con qué aplicación lo va a abrir. ¿Cuántas, fíjense bien, sobre las hojas de cálculo de Excel? Estas están formadas por 1.048.576 filas por 16.384 columnas, lo que nos ofrece un, fíjense bien, 1.500% más de una fila y un 6.300% más de columnas comparadas con las que había en inversiones anteriores. Ahora bien, estas tenemos el nombre de hoja 1 y luego tenemos la hoja de cálculo que aparece con el nombre de hoja 1. Ahora bien, las filas son las líneas horizontales de la hoja de cálculo y se identifican por números. Si ustedes pudieron observar, y se los voy a poner nuevamente, cuando abrimos Microsoft Excel, vamos a ver aquí. Cuando abrimos Microsoft Excel, yo le voy a dar clic al signo más y aquí vamos a poder observar. Fíjense bien. Aquí vamos a poder observar la celda activa en la que me encuentro. Hacia abajo estoy a 1, que significa columna A1, columna A2, A3, A4, sucesivamente. Estamos en la columna A, columna B, columna C, columna D, y así sucesivamente hasta que lleguemos, según lo que yo les mencionaba, cuántas columnas tiene Excel. Acá, fila 1, 2, 3, 4, sucesivamente. Yo no sé si es por el fondo que tengo, ustedes no pueden observar, díganme si observan bien, las líneas de mi hoja número 3. ¿Pueden observarla? Se puede. Se mira bien borrosa. Díganme, Jaime. Se mira, no logro visualizarla bien. Sí, correcto. Ustedes tienen Excel en su computadora, ¿verdad? Sí. Ok, voy a hacer lo siguiente. Fíjense que voy a cerrar esto y le voy a dar a guardar como. Lo vamos a guardar, veamos en descargas, Excel básico. Aquí lo vamos a guardar. Fíjense bien lo que hago. Voy a regresar. En esta parte de aquí nos aparece, a ver, es por el fondo que tengo. Pero si logran ver unas líneas, vamos a ver, normal, sí, aquí estamos, diseño, líneas de cuadrícula, las quitamos o las agregamos. Aparece una serie de líneas. Cuando yo voy a cargar Windows, a cargar Sí, Excel, perdón. ahorita sí las estoy viendo ya. Ok, Sí. aquí se van a ver mejor, ¿verdad? Ahí está. ¿Así se ven más? Sí. Ok, permítanme. Vamos a agregarle los bordes, todos los bordes, para que se vea mejor. Así se ve. ¿De acuerdo? Entonces, aquí tenemos lo De que son, acuerdo. ¿no? Hoy sí, tenemos lo que son las columnas. Mire, observen. Luego vamos a regresar a la parte teórica. Esta es mi celda activa. Miren. Yo puedo moverme con mi barra cursora y donde se vaya ubicando es mi celda activa. Ahora bien, dígame en qué celda estoy. Ahorita, ¿en qué celda estoy ubicado? Ahorita está en la celda 2, 4, en la 5. En la F12. Excelente. Sí, como me está dando la referencia, según la tabla, voy a hacer algo. Primero,
Voy a eliminar esta columna, voy a eliminar estas tres filas para que me quede como bordeado lo que vamos a hacer. Vaya, ok. Ahora sí, ¿dónde está ubicada la celda activa? En la En E. la 5, Ajá. en E9. Ok, permítame, quiero ver algo aquí. Control. Se ve mejor, ¿verdad? Sí. Sí. Va, ok. Esta es mi celda activa. Y la referencia es que yo estoy en mi celda A1. Fíjense bien. Estoy en mi celda A1. ¿De acuerdo? Celda A2. Celda A3. Y así sucesivamente. B1, A1. B1, C1, D1, D2, C2, B2 y A2. ¿De acuerdo? Así nos vamos a manejar. De repente un ejercicio dice, por favor, escriba como título de campo en la celda. Fíjense bien. Columna B, fila 4. Escriba nombre. ¿Ok? Usted viene. Una, dos, tres, cuatro. Ah, ok. Escriba nombre. Bien. Ok. Escribimos nombre, ¿de acuerdo? Luego le dicen, en la celda C4, escriba apellido. Ok. Escribimos apellido. Ya está. Y el último, en la D4, escriba salario. Bien, yo agregué estos bordes. Fíjense bien, hoy lo voy a quitar. Este es un rango activo, ¿de acuerdo? Este es un rango de celda también. Se llama rango de celda. Entonces voy a seleccionar el rango de mis celdas en las que yo le he aplicado los bordes. Ok. Ahora me voy a ir acá en la sección de fuentes. Estos son mis comandos. Yo le voy a dar clic acá en todos los bordes y le voy a decir sin borde. ¿Sí? Ahora observen. Miren cómo se ve la pantalla de Excel. Nombre, apellido, salario. Ustedes prácticamente no pueden ver las líneas porque de igual manera, fíjense bien, aquí está mi pestaña archivo. Me manda al Dash. Aquí está mi pestaña inicio, mi pestaña insertar, disposición de página, fórmula, datos, revisar. Vistas. Y aquí, observen. ¿Qué es lo que yo hago acá? Tanto como aplico o quito lo que son las líneas que se ven al fondo. ¿De acuerdo? Ahora bien, yo voy a seleccionar este rango y lo voy a convertir en tab. Me voy a inicio. Me voy aquí a bordes, a todos los bordes, observen, y se ve una pequeña tabla, una pequeña matriz. ¿De acuerdo? Hola. Bueno, quiero ver algo. Permítame. Necesito. De acuerdo. Bueno, gracias. Sí, tenemos la mayoría. Ok, entonces aquí usted viene y se puede desplazar con las barras cursoras. Miren. Entonces, si ustedes ven acá, aquí tenemos la hoja que se llama 1.1, la hoja 3, la hoja participante. Si yo quiero, agrego otra hoja más. Miren. Le voy a presionar tres veces.
¿Cuántas hojas he agregado? ¿Cuántas hojas? ¿Cuántas hojas más he agregado? Hola. Tiene 6 hojas. Así es, una, vamos a ver, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Voy a aprovechar que estamos en esta parte y le voy a dar clic derecho donde dice participantes. Le doy clic derecho y le voy a agregar un color de pestaña. Le vamos a agregar este color de pestaña. Me voy a ir a la hoja 4. Mire qué color queda. Y me voy a la hoja número 4. Le doy clic derecho y le voy a dar el color de pestaña. Este. Ahora mire. ¿De acuerdo? Ese es mi color de pestañas. Ok. Entonces, este es Excel. Barra de acceso rápido, título. Ahora bien, voy a guardar mi documento. Voy a guardar mi documento de Excel. Fíjense bien lo que voy a hacer. Ahora, inicialmente, vamos a tratar así la parte teórica y luego un poquito irnos a Excel y mostrar algunas opciones o trabajar ya Excel verdaderamente. Venimos. Y acá, para guardar, me voy a archivo. Si lo voy a guardar por primera vez, observen, le doy guardar. Y aquí me aparece la opción guardar. Acá, para mí, me aparece la opción OneDrive. La opción en esta PC, agregar un sitio, o me voy a examinar si no sé dónde es que voy a pegar mi archivo. Ahora bien, si es primera vez que estoy trabajando con Excel, entonces le voy a dar examinar. Y como no sé en qué parte va a guardar mis archivos, si yo le doy solo guardar, predeterminadamente Excel guarda los archivos creados aquí, en esta sección que se llama documentos. ¿Cómo se llama? Solo una consulta, dijo guardar como, ¿verdad? Correcto. Va, excelente. Podemos darle guardar o guardar como. Si se fijaron ustedes. Me voy de nuevo, le damos escape, archivo, guardar. Bien, y al darle guardar me aparece activo como guardar como. Esta segunda opción de guardar como me aparece cuando vamos a guardar nuevamente el archivo, pero en otra ubicación. En este caso, decía, si ustedes tienen sincronizado su OneDrive con su teléfono, se sube a la nube de OneDrive. A esta computadora voy a examinarla. No estoy seguro dónde voy a guardarla, pero ahorita lo voy a guardar así como guardar, nada más. Me pide a dónde guardar. Yo le voy a dar examinar, como les decía, predeterminadamente, mire dónde me guarda. Sería en documentos. Vamos a darle un nombre acá que se llama sección o sesión 1.1. Miren, ¿qué nombre le pusimos? Sesión 1.1. Ok. ¿Dónde me lo va a guardar? Acá. En documentos. Esta estructura me la crea Windows cuando se instaló. Entonces yo vengo y le doy guardar. ¿Qué nombre le colocamos a nuestro libro? ¿Qué nombre?
Sesión 1.1. ¿Sesión? 1.1. Así es, correcto. Cesia se llama sesión 1.1. Pero da la gran casualidad que ahora yo quiero guardar mi archivo en otra ubicación. Uno, o lo copio el archivo fuera de Excel, o duplico el archivo de Excel. Y para duplicarlo, yo necesito irme a archivo, observe. ¿Ven lo que me aparece? Acá, mire, archivo, me da mi dashboard, archivo, y le doy guardar con. ¿Sí? Yo, si ustedes observan, me aparece la carpeta actualizada de documentos, fecha y la hora. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué quiere decir? Que aquí está mi documento. Pero puede ser que ustedes insertaron una memoria USB y la vamos a ir a guardar a mi memoria USB. Entonces yo me voy aquí a examinar y voy a examinar acá el menú izquierdo. Observen. Todas estas opciones me las creó Windows. Pero yo voy a hacer de caso que aquí donde dice a datos es mi otra unidad, o si no, lo voy a guardar aquí en el escritorio. Y lo vamos a dejar como sesión 1.1. Le doy guardar. Ahora cierro Excel. ¿Sí? Se cerró Excel. Ahora bien, vamos a irnos a examinar. Fíjense bien, nos vamos a ir a examinar. Nos vamos de nuevo acá. Aquí nos vamos acá y nos vamos a examinar. Vamos. Voy a seleccionar. Ok. Creo que dejó de proyectar. Ah, ok, permítame. Voy a hacer algo, permítame. Utilizar, compartir. Ok. Vamos a ver. Ok. Fíjense bien, como yo guardé mi archivo, ¿de acuerdo? Y lo guardé aquí en mis documentos, aquí me aparece el nombre o el archivo que yo guardé. Se fijaron, ¿verdad? Sesión 1. Debo de saber, fíjense bien, dónde es que voy a guardar mi archivo. Esta estructura que está acá pertenece a mi sistema operativo. Desde escritorio hasta red. Entonces vengo y le doy doble clic al archivo que hace poco creé. Doble clic. Vale, miren. Y ahí me aparecen los nombres que tenía en mi archivo. ¿De acuerdo? De esa manera, nosotros duplicamos el documento de Excel. Veamos ahora algo. Ahora nos vamos a ir de nuevo a nuestro documento. Vamos a ver mi documento. Este. Okay. Filas, ya sabemos cuáles son las filas, de la 1 en adelante. Las columnas, miren, esas son nuestras columnas. Iniciando con la columna A y terminando con la columna X, F, D. En lugar de acabar en el cuarto, es decir, en la figura que les vamos a mostrar, les aparece A, B, C, D. Bien, veamos ahora. Aquí están mis columnas A, B, C, D, F, y aquí está la celda. ¿Qué es una celda? A la intersección
entre una fila y una columna. ¿Sí? Aquí la celda es la A1. Entonces, esto vamos a utilizar para podernos referir, ¿de acuerdo? Y poder determinar cuál es la fila y cuál es la columna. ¿Y cuál es mi columna? Vuelvo de nuevo. Veamos. Ok. Verifique si le estoy presentando el archivo. Sí, va. Vale. Sí. Gracias. Entonces aquí ustedes pueden observar cuál es la fila y cuál es la columna. A esta intersección se le llama celda. ¿Cómo se le llama? Celda. Celda, así es. Y se le llama precisamente celda activa porque allí estamos ubicados. Y ese es el identificador por un recuadro negro a su alrededor, la celda activa. Es decir, a un conjunto de celdas, ya sea que se encuentren adyacentes o no, se les denomina rango. Ya seleccionamos un rango. Lo voy a mostrar nuevamente. Vamos a irnos acá a Excel. Permítame. Y nos vamos aquí a Excel. Miren, en la hoja 4, observe, donde me voy ubicando en este caso. Mi celda tiene, ¿qué color de recuadro tiene mi celda? Tiene color verde mi celda. Como tiene color verde, esta es mi celda activa. ¿Ya? Miren, mi celda activa. Ok. Ahora vamos a lo siguiente. Volvemos a esto y decimos. A un conjunto de celdas, ya sea que se encuentren adyacentes o no, se les denomina rango. ¿Y cómo se expresa? Se expresa con esta referencia A1, dos puntos A10. Vamos a ver. Uso compartido. Nos vamos acá. Permítame. Voy a mi hoja de Excel, permítame. Ok, vamos a ver aquí. Si ustedes pueden ver, aquí yo puedo seleccionar desde la A1 hasta la A27. ¿Están observando? A eso se le llama rango. ¿De acuerdo? Rango activo porque lo tengo seleccionado. Yo puedo elegir con mi mouse clic izquierdo sostenido, mire, y lo he marcado, ¿de acuerdo? Le doy clic, lo sostengo y me, fíjense bien, desplazo hacia abajo. Hoy voy a presionar la tecla control. Control, miren. Y he seleccionado otro rango. El último, presiono control. Y ahí lo tengo. ¿Cuántos rangos tengo seleccionado? ¿Cuántos rangos tengo seleccionado? Tres. Sí. Tres rangos. Excelente. A eso le llamamos rango. Vamos a ver nuevamente. ¿Y cómo se expresa A1 a 10? ¿Cuál es el rango que nosotros hemos marcado acá? Vamos. Solo una consulta. Quizás me quedé cuando hizo el rango 1, pero de ahí cuando quiero hacer el otro rango se me borra el rango 1. Correcto. ¿Cómo hago? Lo que sucede en su teclado,
Permítame algo aquí. Vamos. Quiero ver si le puedo presentar esto. Ya seleccioné un rango, pero cuando le doy al otro se borra lo que le seleccioné. Sí. Solo quiero presentarles Ah, bueno. el teclado. Permítanme. Ok, aquí está. Bien, pueden observar ustedes el teclado, ¿verdad? Fíjense bien, Sí, cuando se mira. estamos haciendo selecciones múltiples, lo que hacemos es que marcamos el primer rango de celda, ¿de acuerdo? Supongamos que le damos clic izquierdo y marcamos, lo arrastramos desde la A1 hasta la A10. Háganlo, clic izquierdo A1 y desplaza sin soltarlo hasta la A10. Bien, verifiquen. ¿Tiene desactivado el micrófono, Jaime? Ay, perdón, sí, disculpe. sí, ya lo Bien. tengo. Ya tengo un, Un rango ya lo tengo superior. activado. Correcto. Ahora, ¿qué va a hacer usted? Tiene que presionar esta tecla que se llama Control. Control. Ah, aquí está. Sí. Sin soltarla, va a ir a seleccionar otro rango desde el principio hasta el fin, sin soltarlo. Copiado, copiado. Hoy sí, ¿verdad? En el primero, usted marcó un rango. Para marcar otro rango diferente, presiona la tecla Control acá. Miren, la tecla Control y desplazamos con el mouse hacia abajo, desde el inicio hasta el final. Soltamos Control. ¿Cuántos rangos tenemos? Dos rangos, ¿de acuerdo? Sí, ahorita sí, gracias. Eso es lo que no había entendido. Bien. Y así, de esa manera, Jaime y todos vamos a seleccionar uno, dos o más rangos, ¿de acuerdo? Copiado. Bien, ahora vamos a cerrar esto y vamos a compartirles esto nuevamente. Ahora, aquí tenemos a un conjunto de celdas, ya sea que se encuentran adyacentes o no, se les denomina rango. Y se expresa de esta manera, miren, A1-A10. Ok. ¿Cómo entramos a Excel? Bueno, fácil. Se va al icono de la lupa, escribe Excel, le aparece, le da clic, o le da en Windows, le aparece ya el icono Excel, o simplemente cuando ve este icono y presiona Windows para que le despliegue las aplicaciones, le da clic derecho y le dice anclar a barra de tareas. Esta línea que aparece donde está el logo de Windows, la lupa, el escritorio y todo eso, se le llama taskbar, es decir, barra de tareas. ¿Ya? Entonces nosotros aquí podemos cargar Excel escribiendo donde aparece la lupa, Excel, y le damos Enter. Es un archivo ejecutable. ¿Qué significa? Que es un archivo asterisco punto exe. Ok. Ya vimos el entorno, ¿de acuerdo? Ya vimos el entorno de Excel. ¿Sí? Ya lo vimos. Y podemos ver también nuevamente cómo guardar. Vamos a ver. Me voy a ir a Excel y nos vamos aquí. Ok, aquí estoy en Excel. Miren. Entonces aquí en Excel yo elijo este rango, control, me voy a este rango, control, sostenido, me vengo aquí, G, control y control. Tengo 1, 2, 3, 4 rangos. Vamos a hacerle caso que los quiero así. Primer rango, me voy aquí en inicio y en fuentes me aparece bordes.
Te doy todos los bordes. Elijo este rango, lo selecciono y como ya selecciono los bordes, aplico bordes. Otro más. Bordes. Y el último, bordes. ¿De acuerdo? Así trabajamos los rangos de celda. Voy a grabar este archivo, pero ahora le voy a poner otro nombre. Ya no se va a llamar sesión 1.1, se va a llamar práctica 1. Entonces vengo, nos vamos acá a archivo, le damos guardar y da la gran casualidad que como le dimos guardar, me guardó el mismo archivo con el mismo nombre. Archivo, guardar como. Como le di guardar como, me dice en esta computadora, por eso me aparece todo esto que he abierto antes, le doy examinar. Y da la gran casualidad que usted quiere llevar las clases ordenadas de las sesiones que llevamos. No olvide ver este video que va a quedar pregrabado y pueden compartirlo, ¿verdad? Pueden verlo también. Entonces aquí le voy a cambiar de nombre, pero lo voy a cambiar de posición. Le voy a decir que me lo grabe acá en el escritorio, que es este, y aquí le doy clic derecho, miren, me lo activa, clic derecho, le doy nuevo y escribo mi grupo. Dentro de esta palabra, mi grupo, doble clic, yo presiono clic en guarda. Entonces voy a revisar mi archivo para ver si está. Ok, vamos a ver. Me voy acá. Observen. Entonces, yo lo que voy a hacer es que puedo grabar este archivo en otra carpeta. ¿Sí? En otra carpeta. Vamos a ver lo que hice. Vamos nuevamente. Voy a abrir el explorador de Windows. Piense bien. Y en el explorador de Windows voy a ir a buscar mi archivo o mi carpeta donde lo voy a guardar. Me voy a mi escritorio y aquí le doy clic derecho y le doy nuevo. Cuando yo le doy nuevo, fíjense bien, me aparece archivo WinRAR. Y todos estos formatos. Yo le voy a cambiar de nombre y voy a elegir una carpeta. Lo que antes y siempre se le ha llamado también carpeta o folder. Entonces aquí le voy a escribir mis clases de Excel base. ¿De acuerdo? Aquí voy a guardar mi archivo que está en el escritorio. Vamos a ver. Voy a presentar esto. Veamos aquí. Observen, miren. Aquí está nuestro rango. Y voy a guardarlo como. ¿Dónde guardé mi archivo? ¿Dónde creé mi carpeta para guardar mi archivo? Aquí, miren. Mi grupo. Le doy doble clic. Y ahora me dice el nombre que lo voy a colocar. Entonces le damos el nombre, que lo tiene aquí por defecto, y le damos guardar. ¿Sí? Yo puedo cerrar esto e ir a ver si está acá. Se lo comparto. ¿Dónde fue que guardamos el archivo? ¿Dónde lo guardamos? En mi grupo.
Así es, nos fuimos a escritorio y grupo. Vale, miren, ahí está control de asistencia, ¿de acuerdo? Yo le doy doble clic y me va a cargar mi archivo. ¿Qué vez se lo está mostrando? Bueno, chévere, ahí está mi archivo. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Comprendieron? ¿Lo sienten fácil o estamos bien? ¿Denis? Por el momento, bien. Todo Por bien. el momento, bien. Todo bien. Sí, todo Excelente. bien. Sí, todo bien. Comprensible. Milagro, Jocelyn, Jessica, Oscar. Todo bien. Ok. Pues por el Mayra. momento todo bien, gracias. Por el momento todo bien. Y Jessica. Todo No bien. se les olvide siempre, y ya estoy viendo los nombres, colocar su nombre y conectarse también con su videocámara. Este por cuestiones de las clases, ¿de acuerdo? Bien, entonces hemos aprendido qué es una celda, qué es una columna, qué es una fila, qué es un rango, qué es una celda activa, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Así es de que con esto vamos a terminar nuestra primera sesión, esperando haya comprendido. Y nos estaríamos viendo el día de mañana. Por favor, no olviden activar sus cámaras, no olviden participar en el foro, no olviden siempre recibir su clase. ¿De acuerdo? De acuerdo. De acuerdo. De acuerdo. Gracias por la enseñanza. Bueno, excelente. Gracias, Jaime. Terminamos. Pasen muy buenas noches. Buenas noches. Feliz noche. Gracias. Buenas Feliz noches. noche. Gracias. Gracias. Bueno, gracias. Solo una Ya. consultita quería hacer. Dígame. Entendí, no entendí eso de la asistencia aquí en el chat. Le íbamos a poner el nombre con correo. ¿El qué, perdón? Para la asistencia. Ah, me parece, no sé si a ustedes los han agregado a un archivo en WhatsApp, ¿verdad? A un grupo, ajá. A un grupo. Sí. Generalmente yo he observado que muchos ahí escriben su nombre, dicen presente, indicando la presencia, ¿de acuerdo? Entonces, en estos momentos deberíamos hacerlo. Sí, pueden hacerlo después. De todas formas, a mí me ha quedado lo que es el grupo. Cuando ustedes participan también acá, automáticamente quedan grabadas sus participaciones cuando son mensajes de texto. En este caso, veo, por ejemplo, dice gracias, entonces yo puedo responderle y le digo, ok. Entonces, Hola, hola. A mí no me han agregado al WhatsApp, no al lo... grupo de WhatsApp, para la asistencia, digo yo. Sí. Vamos a, puede, en el grupo que están algunos, pueden hacer las consultas respectivas, ¿de acuerdo? Para que una persona que esté encargada, pues logre agregarlo. Y yo les voy a pedir algo así, bastante, bastante importante, es que, según la reflexión, perseveremos acá. Vamos a perseverar, vamos a insistir, pero vamos a tratar de aprender Excel, ¿de acuerdo? No vamos a desmayar y espero tenerlos en todas las sesiones, ¿de acuerdo? De acuerdo. Bueno, o sí pasen. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, igual. Bueno.